suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un tema que nos afecta muchísimo. Luego explicaré por qué. El Real Madrid de Florentino declara la guerra a la Liga de Tebas. Vamos a por ello. Pues bien, como hemos dicho, pues el Madrid le declara la guerra a la Liga. El club merengue no permitirá señal ni antes ni después del partido ante el Getafe. No se verán, por tanto, imágenes de ninguno de los dos equipos dentro del Santiago Bernabéu. Según informa un medio nacional muy importante, el Real Madrid acaba de enviar un burufax a la Liga para comunicar que no permitirán que mañana se realice ningún tipo de acción audiovisual fuera de los 90 minutos de juego del partido ante el Getafe. El Real Madrid ya había mostrado su desacuerdo con el nuevo reglamento audiovisual que favorece económicamente a los clubes que permitan nuevas acciones que acerquen las interioridades de los partidos, independientemente de lo que ocurra en el terreno de juego. El club que preside, Florentino Pérez, no ha concedido ninguna entrevista en las tres primeras jornadas de la Liga, las cuales ha disputado en Bilbao, Almería y Vigo, y tampoco ha permitido ni el acceso de cámaras de vestuarios ni la introducción de micrófonos en las pausas de hidratación ni cualquier otra acción audiovisual planteada por la Liga. En el primer partido, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid dará un paso más en su condición de equipo local y no permitirá tampoco que se haga ninguna acción por parte del equipo rival, en este caso el Getafe, dentro de las instalaciones del estadio, ni antes ni después del partido. O sea, ¿qué pretende el Madrid con eso? ¿Presionar más a la Liga para que tengan más favores arbitrales? ¿Acaso no están teniendo favores arbitrales en este inicio de Liga? ¿Cada partido que juegan, cada partido que roban? ¿Y el Barça, a cambio, cada partido que juega le roban? ¿Le atracan? ¿Le anulan goles legales? ¿No le pitan penaltis como una catedral? ¿Permiten el juego violento contra el Barcelona? ¿Qué quiere el Madrid? ¿Quiere más el Madrid? ¿Quiere más que esto? O sea, yo lo veo clarísimo. Es una manera de presionar a la Liga para que tengan más favores de lo que están teniendo ahora mismo. Unos favores de escándalo, de vergüenza mundial. O sea, manos clarísimas que los árbitros no ven y permiten los goles. Después de esas manos, por ejemplo, la de Bellingham contra la Almería. Una falta inexistente sobre Courtois. Y más cosas. Y a cambio el Barça, como estamos viendo, pues cada partido que roba le atracan. Cada partido que juega le roban al Barcelona. Y quiere más. Quiere más, o sea, no está contento. No está contento el Madrid. Yo es que estoy flipando. Es que estoy flipando. Es una auténtica vergüenza mundial lo que está pasando en esta Liga. Y el Madrid sigue presionando a la Liga. Hay que estar pendiente de este tema, ¿eh? Porque nos afecta muchísimo. Nos afecta muchísimo. Hay que estar pendiente, sobre todo, de los próximos partidos del Madrid y sobre todo del Barcelona. Atentos a los dos próximos partidos que juega Real Madrid y el Barcelona, porque estoy seguro que van a pasar cositas, y cositas muy raras. Ahí lo dejo. Referente a actualidad deportiva, pues el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, pide perdón por los aplausos del otro día a Luis Rubiales. Claro, pide perdón ahora cuando
cuando sabe que Rubiales está en el carrer. O sea, vaya cara dura y vaya falsedad. Madre mía. Referente a actualidad deportiva, nuestro querido Barça, pues ya es oficial, Lenglet se va cedido al Aston Villa hasta el verano de 2024. El club inglés pues va a pagar gran parte de la ficha del defensa francés. Prácticamente el 75% de la ficha la va a pagar el Aston Villa. Buena operación, como ya dije en los anteriores vídeos. Otra noticia de actualidad, en mi opinión, un auténtico bombazo. Yo ya lo adelanté en este humilde canal. Arabia va por Lewandowski. Pues bien, fuentes cercanas al club informan que clubes de Arabia, exactamente, Al Ahly y otros, quieren a Robert Lewandowski. Han presentado hoy mismo una oferta de 40 millones de euros por el crack polaco. El Barça de momento no ha dicho nada. Se lo está pensando y de momento no ha dicho que sí a esta oferta. Va a haber otras ofertas, si no en este mercado veraniego, en enero. Si Arabia va a insistir en llevarse a Robert Lewandowski. Lo tienen entre ceja y ceja. Van a seguir presentando ofertas por él. En mi opinión, el Barça lo tiene que vender. Ya lo dije en los anteriores vídeos. El Barça tiene que mirar por su interés. Es verdad que es un jugador importante de la plantilla, uno de los más importantes, pero el Barça tiene que mirar a largo plazo, sobre todo, su interés. Tiene 35 años, va para 36. El nivel ya no es el mismo. Se ve claro que el nivel ya no es el mismo. Una cuestión obvia que es la edad, que va a cumplir 36 años. Pero el Barça tiene que intentar sacar lo máximo por él. En mi opinión, 40 millones no es suficiente. Es un cachondeo de oferta. Pero claro, Arabia no son tontos. Tienen dinero, pero no son tontos, como piensan muchos. O sea, primero te lanza 40 millones, a ver si picas el anzuelo. Pero luego ya van subiendo. El Barça lo que tiene que hacer, no contestar. Déjales subir, que van a subir. Que esto seguro que llegan a los 100 millones. Fuentes de Arabia aseguran que hay clubs como Al Hilal y Al Ahly que están dispuestos a pagar hasta 100 millones. Sobre todo en enero. Yo lo dejaría hasta enero y ya con la llegada de Vitor Roque en enero lo traspaso por 100 millones. Vamos, sin pensarlo. Y ahora vamos con el temazo principal. Se confirma una brutal noticia para nuestro querido Barça. Ya en la puerta nuestro presi ya ha presentado el aval a la Liga de 30 millones de euros. En las próximas horas, pues la Liga lo va a validar y eso significa que por fin podemos cerrar los fichajes de Joao Cancelo y Joao Félix. Pero ojo, hay una sorpresa. Fuentes cercanas al club aseguran que el Barça, en vez de cerrar primero el fichaje de Joao Cancelo, va a cerrar primero la cesión de Joao Félix. Y el motivo es el siguiente. Referente a la operación Joao Cancelo, hay algunos flecos que van a tardar unas horas más en cerrarse. En cambio, la operación Joao Félix ya está prácticamente cerrada y cuando la Liga apruebe el aval, que lo va a aprobar las próximas horas, pues se va a anunciar de manera oficial la cesión de Joao Félix por un año por nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!